programa de hoy. Bienvenido, profesor Henry Barrera, a este nuestro programa de Defensoría Laboral del Docente de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Muy buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que ustedes pues, nos acompañen en este live de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Muchas gracias, profesora. Todo muy bien, gracias a Dios, sobre ruedas, ya casi en las postrimerías del año 2021. Ya mucha gente está pensando hasta en Navidad, así que la cosa está mejorando. Hay que tener mucha fe y confianza en que el panameño pues siempre sale adelante. La situación económica y también social pues está muy, muy cuestionada, pero definitivamente que el panameño y el ciudadano tienen que ponerse las pilas para construir el mejor país que necesitamos y que queremos. Buenas tardes a todos, saludos. Como no, profesor Henry, entonces hoy planteaba pues de forma muy general que vamos a estar viendo el tema de la discrecionalidad que caracteriza al Ministerio de Educación en una serie de acciones administrativas y que afectan al tema laboral del docente, pero también afectan a lo que es el tema de la educabilidad, como es el manejo de las directrices, el manejo de las órdenes, de los programas y de los concursos, que lo hemos tratado pues antes, pero vamos a desarrollar un poco más lo que es este tema de la discrecionalidad. También pues el tema, eso va unido ahí con el tema de auditoría de personal, así como la situación de los compañeros de las áreas de difícil condición laboral. Y también señalaba yo, profesor Henry, este tema de los más de 4 millones que el Ministerio de Educación quiere esto, pues que se aprueben rápidamente esta licitación para supuestamente capacitación virtual y demás. Entonces, esto es una situación que realmente pues tenemos que verla con lupa, porque como comentábamos en la nota periodística, es curioso, ¿no? Es curioso, muy, muy curioso, tiene que llamarnos la atención, cómo la ministra de Educación, Maruja Gorday Villalobos, no se ha preocupado por desembolsar el FECE desde el año 2020 en medio de una pandemia. Y el 2021, con toda esa forma acelerada de abrir las escuelas sin condiciones, no solo frente al COVID, sino frente a todos los riesgos que hay en los centros educativos que están totalmente abandonados desde hace muchos años. Pero ¿cómo se preocupa entonces si por rápidamente sacar este tema de licitación? Al parecer, profesor Henry, hay una vinculación de alguna, pareciera que hay algunos intereses muy particulares, ya antes se habían dado adjudicaciones, no estoy muy clara si licitaciones o contrataciones directas a algunas iglesias, no tengo la exactitud del nombre, pero que se estuvieron dando anteriormente. Así que aquí hay algunos intereses y eso es importante que la ministra dé declaraciones frente a esto. Algunas congregaciones o iglesias, algo así tengo entendido. Así que no vaya a ser que se repita, porque al parecer esto pasó como un huracán, bueno, no como un huracán, sino que pasó rápidamente y nadie se dio cuenta de esto. Pareciese que es algo más o menos similar, de manera que tenemos que darle seguimiento a este tipo de licitaciones. Así como también pues hay un resuelto donde esto incluso se le ha puesto hasta nombres para estas adjudicaciones. Entonces resulta pues bastante, bastante, digamos, que levanta suspicacia esta forma en que se están manejando los fondos públicos desde el Ministerio de Educación. Así que eso nos llama a hacer una serie de preguntas, así que vamos a ver cómo podemos trabajar en esa vía, porque hay muchas explicaciones que dar respecto a esto. No hay informe del FECE, pero sí hay pues un interés muy particular en este tema. Así que por ahí quería empezar, profesor Henry, porque es un tema que muchas personas no entienden, cómo se manejan estos fondos, y que son fondos que están dentro de un fondo común, el Fondo de Equidad y Calidad Educativa, y que se destinan para una serie de capacitaciones, se destinan para capacitaciones no solo del sector docente, sino también del sector sindical, pero también para la empresa privada, para Cuspay y otras
y otras estructuras u otras organizaciones del sector privado. Y bueno, hay otra serie de destinos para estos dineros, dineros que son de todos, todas y todos los trabajadores de este país. Entonces quise empezar por ahí, profesor Henry, porque es un tema que esto pareciese, no pareciese tan alarmante, pero sí lo es, porque esta pandemia ha sido aprovechada por el gobierno actual para el manejo de los fondos públicos de una manera muy arbitraria, de una manera muy rápida para sus intereses, pero muy lenta y casi nula para las necesidades del pueblo. Así que lo dejo por allí, profesor Henry, porque en verdad 4 millones, con 4 millones, imagínense, algo se pudiera hacer en algunos centros educativos, por lo menos los que están más necesitados en estos momentos. ¿Cómo no, profesora? Ciertamente, pues, si algo acá ha caracterizado la administración Gorday de Villalobos, Nito Cortizo, es la falta de transparencia y falta de rendición de cuentas. Nosotros de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, bueno, hemos hecho dentro de nuestras posibilidades, pues, todo lo que ha estado a nuestro alcance para exigir de parte de estas autoridades lo que es la rendición de cuentas y que pues actúen con transparencia dentro del manejo de los fondos públicos. A nosotros no se nos olvida, por ejemplo, la impresión de esas guías en El Salvador. Correcto. Cuando aquí en Panamá pues encontramos con empresas que efectivamente tienen pues probablemente mejores estándares que los brindados por estas empresas de El Salvador. Sin embargo, la ministra de Educación, pues creemos que sí debe ser investigado este tema de cómo se hicieron esas impresiones en El Salvador, que al final también lo que trajo como consecuencia es que no llegaron a tiempo a nuestros estudiantes, puesto que las fronteras fueron cerradas y lo que realmente lo único que quedó fue la pérdida de ese dinero y probablemente de un negociado más. Y seguramente ahí está el negocio, compañera Yadira, en el tema de los 4 millones para capacitación. Es una lástima porque siempre hemos dicho que el Ministerio de Educación siempre ha contado con los recursos necesarios para brindar la capacitación que el docente necesita. Sin embargo, no focaliza, no enfoca, científicamente no hace el estudio para ver qué es lo que realmente necesita cada uno de los docentes y brinda a veces seminarios que tienen ni sentido, a veces con capacitadores que tampoco tienen la formación necesaria. Sí, parece que tenemos algunos problemas técnicos con el internet. Oh, bueno, hemos perdido la comunicación por el momento con el profesor Henry Barrera, con esto de los problemas pues técnicos, los problemas de acceso, que en nuestro país es uno de los servicios más caros, sin embargo, es uno de los más malos. Aquí está nuevamente conectándose el profesor Henry, muy importante pues su intervención en lo que él está pues señalando, el tema de la comentario, este tema inicial que es el tema de los 4 millones de las capacitaciones. Profesor Henry, continúe. Sí, pues entonces sí, estamos estableciendo que falta ese enfoque de parte del Ministerio de Educación, realmente focalizar cuáles son las necesidades en cuanto a lo que es el perfeccionamiento docente. Sabemos que, por ejemplo, en el área de lectoescritura hay grandes necesidades de parte del docente de tener nuevas técnicas, sobre todo en la utilización de las nuevas tecnologías. Igual en el tema del área de matemática, que le cuesta mucho a nuestros estudiantes y hay una gran probabilidad que sea por el tema pedagógico en lo que es en la enseñanza en el área de matemática. Y así podemos continuar, ¿no? Viendo, pues, pero sí se necesita hacer prácticamente un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tiene el docente de perfeccionamiento, compañera, y allí es donde deben realmente enfocarse, porque prácticamente no es el problema de los 4 millones, sino de la manera en que se están haciendo, porque si realmente se diera para que se atendieran las necesidades de perfeccionamiento de maestros y profesores
de nuestro país, pues nosotros estaríamos muy de acuerdo con eso. Sin embargo, pues lo han hecho a la carrera, como usted bien ha establecido, lo han hecho a última hora y realmente no presentan lo que son los informes necesarios, y el tema de transparencia también deja mucho que desear. Y es que es contradictorio, profesor Henry, o sea, el empecinamiento de la ministra de abrir a menos de cuatro a tres semanas para el cierre del año escolar, centros educativos que no están en condiciones para eso, y que si eso representase realmente una, una calidad, si eso realmente se tradujera en un mejoramiento, en un avance para que las y los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, definitivamente que no estaríamos haciendo los señalamientos, porque el tema no es que no se abra la escuela, sino que por qué hacerlo ya en las últimas semanas, ya que se va a finalizar el año. Entonces, se están abriendo los centros educativos, no se le está dando los fondos para que puedan ellos de esta manera tener un funcionamiento más o menos, pero entonces sí se está acelerando este desembolso de estos 4 millones de dólares para una capacitación finalizando el año, que es correcto lo que usted dice, o sea, nosotros no podemos oponer a la capacitación de las y los docentes, eso tiene que ser permanente. Sin embargo, aquí el tema es que hay un interés particular en hacerlo ahora, al finalizar el año, y entonces vamos a buscar ese decreto, porque tenemos conocimiento de que hay un resuelto que pareciese que fue hecho a la medida para favorecer a algunos sectores en particular para que entren en el negocio este de las capacitaciones. Así que eso también quería mencionarlo, pero sobre todo, profesor Henry, que ahí volvemos a mencionarlo, lo hacemos en cada programa, porque aquí se trata de fondos públicos, entonces vemos una llamada dirigencia que corre en un momento dado, después de casi 2 años de pandemia, donde ha habido una serie de violación de derechos humanos, corre a la Corte Suprema a interponer un amparo de garantías ante una circular, pero no ha puesto ningún tipo de recurso frente a las extralimitaciones, el abuso de poder de directivos, de supervisores, de directores regionales, de la propia ministra, con todos los decretos, cómo ha ido reformándolos, cómo ha ido adecuándolos a sus intereses. Entonces, o sea, que hay una serie de situaciones que están ocurriendo en medio de la pandemia, a lo cual esa llamada dirigencia no han hecho frente. Entonces, este tema no ha sido tocado por ellos, los que están en una mesa, los que se están sentando a cada momento con la ministra en diferentes reuniones, pues son 3 articulaciones que existen actualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una complicidad, hay un silencio cómplice frente a temas que son muy sensitivos y que si se supone que están sentándose en estas mesas, se están pues sentando, conversando, y que están en una mesa bilateral, de diálogo, como quiera llamársele, negociación, entonces, ¿por qué este tipo de temas siguen siendo algo exclusivamente de la ministra de Educación, o porque no hay ningún tipo de reacción frente a esto? Así que por ahí quería hacer el comentario, porque así como hay pues funcionarios muy responsables, también los hay quienes se han extralimitado. Yo quiero aprovechar la oportunidad, porque hay directivos que han sido muy responsables, profesor Henry, que han considerado la situación del personal docente, que han considerado la situación de los padres y madres de familia, y que han buscado de alguna manera que siempre se llegue a un consenso dentro del centro, y no se han abrogado el derecho de tomar decisiones e imponer en un centro educativo. Al contrario, han hecho valer pues lo que es que la comunidad educativa sea considerada, ¿no? En la toma de decisiones, como corresponde, ¿no? Por ley. Entonces, si eso es posible, si hay quienes lo han podido hacer, entonces, ¿por qué aquellos que están quizás en un área más distante, que quizás no son ni siquiera titulares, entonces, ¿por qué se exceden? ¿Por qué se extralimitan? Esa es una gran pregunta frente a esto,
y que definitivamente no puede seguir ocurriendo, porque es como si fueran dueños y señores de estos centros educativos, de estas áreas, y eso complica no solo la labor del docente, sino que también esto no trae consigo buenos resultados. Entonces, quería hacer este comentario en medio de esta situación para ir entrando en ese punto de la discrecionalidad, profesor Henry. Ya lo hemos tratado en otro momento, pero es importante que lo sigamos haciendo en la medida en que, reiteramos, todo tipo de decisión en el aspecto laboral que lleva a cabo después de una reunión con los directivos de un centro debe constar en un acta, y eso debe registrarse para que de esa manera ambas partes estén comprometidas y cumplan con el mismo. Y cuando haya que presentar algún tipo de, digamos, resolución, porque la posición es necesaria dejarla clara, pues se hace. Pero esto lo estamos tratando porque en áreas más distantes, en áreas rurales o áreas de difícil condición laboral, se está dando con mucha regularidad esta extralimitación. Saludamos a la compañera Yarielis, a Santos Chavarría, a Joela Isprúa, a Armuelles Mine, a Marcela Alvarado, también está con nosotros la profesora Fulvia Ábrego, Roque Rodríguez, también está De Subia, y bueno, una gran cantidad de personas que nos acompañan hoy en este en vivo, en este programa de Defensoría Laboral Docente. Entonces, esto para nosotros es importante, compañero y compañera, que veamos la diferencia. Están los dos polos, profesor Henry. Están los directivos que se extralimitan y abusan de su poder, imponiéndole una serie de prácticas o de acciones o de funciones a los docentes, a las y los docentes que no están dentro de la ley, ¿verdad? Y que buscan la forma de obligarlos. Están los directivos que no juegan, no hacen, no se extralimitan en esa medida, no violentan la ley, pero entonces dejan que los las y los supervisores se impongan como una autoridad. Entonces es importante que se tenga la claridad de que los supervisores, según el decreto 100, en el artículo 14, y hay bueno, otros articulados que desarrollan las funciones, está claramente establecido las y los supervisores son un enlace entre la regional y la zona, los diferentes centros educativos de la zona. Tienen una jurisdicción, porque la zona escolar contempla todos los centros educativos de esa zona, ese circuito escolar de esa zona. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema del personal docente y con los padres de familia, quien inmediatamente tiene una jurisdicción y una autoridad es el director o directora del centro. No pueden las y los supervisores venir a imponer a los docentes, venir a imponer a los padres y madres de familia sin considerar, sin tomar en cuenta la participación de las y los directivos, o sin tomarlo en cuenta o hacer reuniones aparte, distante de. Esto lo digo porque precisamente estamos viendo un caso en la comarca Nove Buglé. Se aprovechan de la distancia en la que están ubicadas estas escuelas y se hace una persecución hacia aquellos directivos que son encargados, que juegan su papel responsable y que no se dejan imponer. Entonces, aquí es importante el tema de la queja administrativa, que hay que aprender a levantar quejas administrativas que nos permitan dar a conocer al superior jerárquico de un directivo o de un supervisor que está violentando la ley, que está violentando nuestros derechos, y que esto es necesario una intervención, una investigación, un proceso disciplinario para que de esa manera se detenga esta ola que está ocurriendo. Porque la pandemia ha sido un escenario, si antes se hacía, este escenario ha sido ideal para algunos de estos funcionarios actuar no solo con discrecionalidad, sino con ese excesivo poder, los que lo tienen y los que no lo tienen, entonces ejerciéndolo. Así que esto era parte de lo que quería comentarle, profesor Henry, para luego pasar al tema de hablar un poco del tema de los programas y los concursos. Y
Esto es muy importante, pues manejarlo como una especie de orientación hacia las y los docentes, que si el directivo da una orden, una directriz en la que esto está claro y es correspondiente con la ley, usted debe seguir ese lineamiento, no puede venir el supervisor e imponer. Pero si estas órdenes, si estas directrices son contrarias a la ley, usted sí puede recurrir a la supervisión para que sea un enlace con la dirección regional y se trate de imponer un orden frente a esas extralimitaciones o a esas ilegalidades, a irregularidades o arbitrariedades. Entonces, allí es donde es importante tener la claridad de cómo cada funcionario entra en sus funciones, entra a participar para poder llevar a cabo el proceso como corresponde, en armonía, cada quien haciendo su trabajo, ¿sí? Y no extralimitándose o interviniendo en el trabajo del otro. Así que por ese lado es importante pues esta claridad, profesor Henry, y quería pues que este tema lo viéramos porque se está dando mucho y nos están consultando mucho en esta vía a través del sistema de defensoría laboral, de manera que usted levanta su acta de reunión, usted hace su resolución, usted comunica a la dirección regional lo que está sucediendo o con el directivo o con el supervisor o supervisora, y esta entidad, la dirección regional, tiene que intervenir, llamar a las partes, empezar a revisar el pliego que se presenta de cargos y empezar entonces a ver cómo se deslindan las responsabilidades, a iniciar un proceso de investigación si es necesario, si lo amerita, pero tienen que reunirse con ambas partes para que de esta manera se pueda encontrar un camino, ¿sí? Una luz en el camino, y que eso permita volver pues a lo que es la regularidad del proceso educativo. Porque este tipo de acciones por parte de estos funcionarios lo que hace es obstaculizar una labor que de por sí ya está recargada, una labor que de por sí ya tiene una serie de afectaciones. Sí, compañera, y no es que nosotros queremos cargar en contra del supervisor, sobre todo porque es una figura que siempre hemos cuestionado, pero sí es que hay muchos de estos compañeros que se creen por encima de la ley y creen que pueden hacer lo que ellos pues crean en el tema de lo que hemos estado comentando sobre la discrecionalidad. Lo que nosotros le podemos decir a los compañeros es que, bueno, como dice nuestro lema, que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Continuamos pues esa tarea de orientar en el sentido, como usted lo dice, en relación al decreto 100, y que establece pues que la autoridad máxima del centro educativo es el director. Ese es el responsable de usted, su jefe directo. Definitivamente nosotros esta semana recibimos de parte de compañeros del área del Darién algunas quejas, casualmente por el tema del supervisor, que es el que está exigiendo que retornen a clase los estudiantes y los educadores, pero no toma en cuenta pues que quien debe hacer esa sugerencia a través de comunidad educativa pues debe ser la dirección del colegio, no debe ser una exigencia del director. Así que le pedimos a esos compañeros que ocupen su puesto, que hagan su trabajo como es, pero que no se extralimiten en sus funciones. Y a los compañeros, que como usted bien establece, y lo está diciendo aquí la compañera, que muchos de ellos se extralimitan y pasan por encima del director. Bueno, en el colegio sí debe haber un ambiente de cordialidad, pero también debe haber un ambiente de formalidad. Y definitivamente que si es necesario presentar una queja contra el director del colegio o contra el supervisor, después que la firmen varios compañeros y la hagan llegar, eso debe ser investigado. Y debe quedar como una queja administrativa en contra de estos funcionarios y probablemente en su expediente. Y esto es bien importante, porque es muy probable que no se le dé algún tipo de pues, digámoslo así, se lleve alguna investigación, pero sí quedará en el expediente y se van acumulando. Y en la medida en que estos supervisores y directores pues tengan varias quejas acumuladas, no les quedará más al Ministerio de Educación que investigar. Porque efectivamente sí hay extralimitación, nosotros repetimos y sustentamos eso porque a diario
sobre todo, como usted bien lo establece, en áreas de difícil condición laboral, es donde más se extralimitan los compañeros supervisores. Y a los directores que asuman su papel, que asuman su rol, porque si ellos pues no entienden la ley y no saben cuál es su función, es mejor que renuncien. Director que no, deja que el supervisor le dé órdenes o que esté por su autoridad, definitivamente que debe ser reemplazado en el centro educativo porque ni siquiera sabe que él es la autoridad máxima y que debe hacer respetar su cargo en relación a los supervisores cuando pues llegan a los colegios. Perdón, disculpen que le había quitado el audio, el micrófono. Esto también es importante en esta vía, tener la claridad en torno a cuáles son nuestros derechos dentro de algunos procesos, como mencionábamos en el tema de un centro educativo, cuáles son las herramientas que podemos utilizar, como las que ya mencionamos, el tema del acta de reunión, el tema de una resolución, y esto, las quejas administrativas. Pero también es importante que dentro de los procesos nosotros tengamos la claridad y ejercer nuestros derechos frente a, por ejemplo, lo que son los concursos, como lo que ya veníamos señalando. Justo en estos tiempos pues se está llevando a cabo, profesor Henry, lo que es el concurso de traslado por puntuación y pronto ya debe estarse esto, publicando lo que es el concurso de nombramiento. Una vez más, profesor Henry, está este tema que es pues bastante polémico de los puntos y que si ustedes recuerdan el año pasado estuvimos denunciando que algunos comisionados estuvieron llevando a cabo una serie de acciones que no les corresponden, que no están dentro de sus funciones y que así como también se pasó por el concurso de difícil condición laboral donde muchos docentes fueron afectados por el tema de la evaluación y no hubo representantes sindicales que le hicieran justicia a estos docentes y se quedaron fuera del concurso, no pudieron concursar. Entonces, esto es una situación que realmente pues nos lleva a que nosotros sigamos reiterando qué debemos hacer en estos casos. Entonces, por eso están los procesos de reclamo, por eso están también las quejas administrativas que usted puede levantar hacia algún funcionario que no esté realizando su papel. Por eso están también las demandas que se pueden interponer frente pues a lo que son los daños o perjuicios que usted siente frente a esas acciones administrativas que lleven a cabo estos funcionarios. Así que por ese lado queríamos también agregar este tema, porque justo en estos momentos pues se está dando esta situación, muchos docentes nos han consultado este tema de lo que son los puntajes que se están eliminando de los llamados técnicos superiores no universitarios o lo que son los técnicos no universitarios y que todos se establecían que debían ser sumados. Entonces hay toda una serie de manejos frente a esto que realmente al final quien queda perjudicado son las y los docentes. Y nosotros como dirigentes, como representantes sindical, nosotros no podemos dejar de jugar ese papel de siempre velar porque se respeten los derechos y que no se violenten los mismos, se reconozcan y que no se violenten los mismos. Así que es muy importante que estemos pendientes pues de este concurso y lo que veamos que no hay claridad, lo que no se dio con transparencia, entonces hagamos el ejercicio, hagamos valer nuestro derecho a través de las impugnaciones, porque esto definitivamente que no puede más. Nos dicen algunos docentes que llevaron a cabo el proceso de reclamo, que no se les respondió. Entonces, ¿cómo es posible que existe el proceso para reclamar? ¿Existe ese tiempo? Es una herramienta para hacer valer y que el derecho de los concursantes se respete, pero no se respeta al final. O sea, los docentes hacen su debido reclamo, pero al final no le responden. Y luego vienen los resultados de a quién eligen en estos concursos y no hay ninguna respuesta. Entonces esto no puede ser, porque las y los docentes no pueden seguir en esa total indefensión. Las comisiones regionales de selección de personal docente se crearon precisamente para que ese proceso
no fuera unilateral desde el Ministerio de Educación Plata Central, sino que a través de quienes se tienen representadas en estas comisiones para los docentes, se pudieran hacer las intervenciones, fueran ese canal de transparencia, estuvieran allí para acoger, para recepcionar las quejas, las solicitudes, las consultas de las y los docentes. Y eso no está ocurriendo. Entonces, a la fecha, profesor Henry, las elecciones debieron darse en el 2020, ya mire por dónde estamos, llevan para dos, van a cumplir 2 años las comisiones que debieron haberse llevado a elecciones, y ahí están. Pero a esta persona que nunca cometió un delito y que de manera ilegal le sacaron de allí, no le respetaron sus derechos. Entonces, ¿cómo se dejan a estas personas que lo que están haciendo es obstaculizar los procesos, que están cada vez trayendo más problemas a los que ya existen dentro de estos procesos de los concursos, y que están cometiendo daños y perjuicios hacia los concursantes? Entonces, esto sería muy bueno que la ministra de Educación respondiera primero, ¿por qué no ha llamado a las elecciones cuando las elecciones se han dado aquí en casi, en todos los niveles u organizaciones que existen y hasta instituciones? Y ya se han dado elecciones hasta en países donde hay muchos más millones que Panamá. Entonces, estas situaciones llaman mucho la atención. En otro momento habíamos tratado el tema, pero cada vez que se da este tema de reclamo y que no es respondido a las y los docentes, nosotros no podemos callar, porque definitivamente el espacio se creó, se luchó, fue una parte de una lucha gremial, ese espacio, se gana el espacio, pero lo que están haciendo quienes están allí es retroceder en eso que se logró. Y otra cosa, profesor Henry, que nos enteramos de que hay una serie de modificaciones, ya, o sea, se está haciendo una serie de, digamos, acciones sobre el 203, que es el que tiene que ver con todo este tema de lo que es personal, su movilidad y todo esto, y aquí no se ha hablado públicamente de eso. Yo no sé quiénes se están reuniendo, nadie sabe quiénes se están reuniendo, dónde se están reuniendo y cómo se está llevando a cabo todos estos cambios, o qué es lo que se está cocinando allí en torno a lo que se quiere hacer con el 203. Ojo, cuidado con esto, compañeras y compañeros, porque el 203 ha sufrido más de 20 modificaciones, perdón, no 20 modificaciones, casi en 20 años ha sufrido muchas modificaciones, es lo correcto, no 20 modificaciones, sino que en los últimos 20 años ha sufrido una gran variedad de modificaciones, y no es suficiente para que las autoridades sigan modificándolo, y no para el beneficio de las y los docentes, ¿eh? Así que ojo con esto, y no nos vayan a sorprender ya, pues terminándose este año 2021. Sí, profesora. Bueno, esta semana, en relación a ese tema que usted trata, pudimos ver de parte del procurador de la administración que envía sobre el tema al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Nación, para que se den las debidas investigaciones en relación a la actuación de alguno de estos comisionados. Nosotros lo que le tenemos que decir a nuestros compañeros es que usted tiene que defender su derecho hasta el final. Si usted piensa que usted tiene la razón y que usted pues ha tenido algún tipo de violación de esos derechos, tiene que presentar las quejas correspondientes. Y nosotros tenemos experiencia. El año pasado, por ejemplo, podemos decirle que asesoramos a una compañera que la habían nombrado a otra persona que no estaba ni siquiera interna, y ella que estaba interna se quedó por fuera, sin embargo lo luchó hasta el final y hasta el día de hoy ya tiene su permanencia. Así que, compañero, si usted cree que usted tiene los derechos y que usted ha hecho todo lo posible, porque el docente aquí se prepara y invierte mucho en su educación, hace mucho sacrificio para que al final una persona le quite los puntos porque a él le dio la gana o a ella le dio la gana, sin respetar lo que dice la ley, creemos que no es correcto, y por eso como profesionales, como docentes, tenemos que ir hasta el final. Tenemos que presentar esas quejas administrativas contra estas personas que violan nuestros derechos. Así que eso es lo que le podemos decir en relación al tema de los concursos. Definitivamente sí, en las quejas, porque sí, hay compañeros que al final no entienden, estaban en terna y al final
termina lejos porque sí se le eliminaron una gran cantidad de puntos, y sobre todo el tema en boga es el tema de los puntos. Y sobre la otra situación, profesora, que usted plantea en relación pues a lo que son algunos concursos, algunas situaciones que sí se continúan dando, también en ese sentido tenemos que nosotros pues ver muy bien, ver con lupa la situación esta de los cambios que se dan a la ley, al 203. Sabemos que los gremios magisteriales, esta dirigencia actual, que es una dirigencia que se ha perpetrado ahí por años, pues no busca realmente el beneficio del docente, sino prácticamente son sus beneficios personales. Y no esperemos nosotros nada bueno de allí. De hecho, no han sido el contrapeso que necesita la ministra de Educación en este tiempo, y por eso sospechamos que hay situaciones que si no ponemos atención se pueden complicar, sobre todo en lo que usted está estableciendo de la ley. No solo el decreto 203, sabemos también que el decreto 100 también pretenden modificarlo, y así podemos pues nosotros ver esto. Y sobre todo es para permitir que los amigos sean los que entren al MEDUCA y se ganen las plazas. Allí tenemos los concursos, por ejemplo, de directores, supervisores, directores regionales, que hay muchos compañeros que aún están esperando una respuesta sobre sus reclamos, y no ha sido capaz la ministra de Educación ni los comisionados explicar por qué ellos no aparecen en ese listado de 10 docentes que son los que deben aspirar al concurso de directores y supervisores. Y algunos, no sé, allí también se plantea el tema de los directores regionales, también esto hay que ver. Y al final sabemos que esto fue amañado, así como están siendo amañadas las reformas electorales, para permitir una entrevista que tiene pues una cantidad de puntos que al final no sobrepasan los puntos que usted se ganó en buena lid estudiando. Solamente una entrevista, sepa Dios con quién, qué es lo que usted plantea. Ahí no hay esto, vamos a decir, un grupo de expertos que puedan seleccionar realmente, sino que es una persona que escoge de a dedo. Y muchas veces lo que llevan es de parte de algún político, sobre todo los de actualidad, los que están en el poder, llevan esa recomendación, y por lo tanto ese es el que gana, negándole a nuestro sistema educativo los mejores profesionales en el tema de lo que es la administración de los centros educativos, donde hay verdaderamente una gran negligencia, podemos decirle así, porque la verdad la supervisión educativa, profesora, aquí no existe. Muy poca supervisión educativa, que es lo que tiene el supervisor o supervisora que tiene que someterse, tiene que hacer, es supervisión educativa, igual los directores. Pero prácticamente los docentes no reciben esa supervisión, que no es más que todo que una orientación que tiene que darle estas personas, estos profesionales, para que se dé un mejoramiento en el desempeño docente. Así que en ese sentido, pues, tenemos que expresar nuestra inconformidad, sobre todo con lo que está sucediendo en los concursos y en relación a el tema de las posibles modificaciones de los diferentes delitos. Profesora, también hemos visto, pues, con asombro, prácticamente no sabemos con quién se ha consultado esto, el tema de la probable, pues, inicio de clase para el próximo 7 de marzo. Y no es que no tengamos que iniciar, sino es que la gran pregunta es, ¿y estarán los centros educativos acondicionados para esa fecha? Porque definitivamente, si hay cientos de centros educativos que no han iniciado, no es porque los docentes no queremos regresar, sino porque no existen las condiciones de infraestructura, de bioseguridad para retornar el año escolar. Y la ministra de Educación está planteando para el día 7 de marzo. Correcto. Así que, bueno, tenemos que estar vigilantes. No se ha terminado el año 2021 y no lo estamos terminando de una manera, pues, digamos, ni siquiera dentro de los parámetros, porque se está, bueno, hemos visto cómo se han venido modificando las resoluciones para que de todas maneras se abra el centro, aunque no se tenga
condiciones y no es un requisito previo el tener la certificación para abrir. Eso fue la última modificación con la resolución 768. Entonces, profesor Henry, esto es muy importante y está unido a el tema de la auditoría de personal. Sería muy importante que en este país se pudiera iniciar este proceso, porque esto, tenemos una gran cantidad de docentes que están en un espacio que están nombrados como docentes, pero no están ejerciendo la labor como docente o están cumpliendo otra función muy distinta a la que es ser docente, y eso definitivamente que hay que prestarle atención. En un momento esto de conversación, de reunión, alguien decía que eso podía resultar peligroso porque nosotros no deberíamos entrar allí en esta discusión, porque esto serían muchos los docentes afectados. Es que el problema aquí es que hay una responsabilidad administrativa, profesor Henry. Cuando en un centro educativo empieza a disminuir la matrícula, hay que prestarle atención. Cuando hay que trasladar a un docente porque hay baja matrícula en un centro educativo, hay que ver por qué está pasando eso en la comunidad, por qué está pasando eso en el centro educativo, y ver cómo se va entonces de alguna manera viendo el comportamiento del resto de las regiones o zonas escolares en torno a esto. Y también el tema de la ubicación de las y los docentes. Esto está unido con el tema de, por supuesto, la jubilación justa que debería darse, y que claro, al eliminarse la jubilación especial que había hasta el año 97, por supuesto que esto afectó, porque más docentes se quedaron por mucho más tiempo. Y eso complicó pues que el sistema en estos momentos esté prácticamente pues saturado, ¿sí? Hay una saturación, y esta situación pues por supuesto que agrava lo que es el manejo de personal en estos momentos. Pero también, profesor Henry, se da el caso de que hay docentes que están trabajando como, son docentes de grado y están nombrados como docentes de grado, pero están dando informática y no son especialistas en informática. Entonces tenemos el problema de que hay docentes graduados de informática, pero que no están ubicados en los centros educativos. Entonces esto es realmente incongruente. Hay toda una situación de ordenamiento que hay que hacer en el centro educativo. Hay que ordenar los procesos, los procedimientos. Hay que hacer una revisión o fiscalización de que se cumplan esos procesos y procedimientos para no tener esto. Tenemos un gran embudo, tenemos una situación bien complicada, porque lo más fácil es ubicar a las personas para salir del paso. Y si esto ya se venía dando, profesor Henry, se agravó con la transformación curricular, porque aquellos docentes que fueron quedando con menos horas, se les fue asignando otras materias, otras responsabilidades, y al final tenemos docentes que no tienen una carga horaria. ¿Es culpable el docente? ¿Es responsable el docente? No, pero sí es importante que el docente le preste atención a esto, porque una auditoría de personal realmente ayudaría en alguna medida a darle un ordenamiento a esta situación, pero no para perjudicar al docente, porque lo que estamos viendo en medio de todo esto, ya tuvimos antes un conversatorio, profesor Henry, acerca del tema de la intención de modificar la ley orgánica que fue anunciada por el presidente recién entrante, el presidente de la Asamblea. Y a la par, hay alguna cantidad de diputados que están presentando una serie de proyectos que van en la orientación de la capacitación. Ojo, porque puede estarse pensando, como se ha hecho en otros países, unir este tema de la capacitación para definir el tema de la, condicionar el tema de la estabilidad y la permanencia del docente en el sistema. Entonces, al final, quien queda perjudicado es el docente, y quienes han tomado las decisiones y han creado este desorden es la desregulación del sistema educativo, porque este sistema estaba regulado, pero en la medida en que han venido improvisando y haciendo estas modificaciones, estos cambios, han ido desordenando lo que estaba ordenado. Entonces, esto al final, siempre en la balanza, el docente es quien pierde, y los funcionarios que toman las decisiones, como son temporales, pues se fueron y ya
no responden frente a esto. Entonces nosotros sí le tenemos que prestar atención, profesor Henry, por esa situación que está complicando lo que es el manejo del recurso humano en el área de los profesionales de la educación. Quería hacer este comentario también, que viene unido un poco, ¿no?, a todo lo que hemos estado mencionando en el resto, pero son temas para poder profundizar en otro momento, pero siempre es importante ir adelantando en el abordaje de los mismos para que de esta manera orientemos a las y los compañeros. Tiene problemas el profesor Henry con la señal. Profesor Henry, ¿sí? Ahí está. Sí, profesora, bueno, recordemos siempre que la transparencia es enemiga de la corrupción. Definitivamente que el tema de auditoría de personal, alguno le tendrá temor, pero definitivamente que aquella persona que está en lo correcto, que siempre hace lo correcto, no debe tener ningún temor por eso, y definitivamente que lo que hace... lo que hace que se den diferentes tipos de situaciones que no están establecidas en la ley es esta falta de auditorías, precisamente. Así que regularmente se deben hacer, ojalá no fuera solamente en el Ministerio de Educación, sino en todos los ministerios, porque nosotros sí conocemos de casos de personas que están nombradas, son administrativos nombrados en un centro escolar y están ejerciendo en otro centro escolar. Y se necesitan dentro de esas escuelas, pero están siendo utilizados o de alguna manera el director regional o alguna autoridad abusó de su poder, se extralimitó y lo envió a trabajar en un centro donde él o ella no está, no debió ejercer, no debe ejercer sus funciones, sino en el que está nombrado. De la misma manera, también hay muchos directivos, directores, supervisores y subdirectores que definitivamente esto están ejerciendo también porque fueron colocados de a dedo allí. Nunca se sometieron a un 257 o a lo que establece la ley, sino que el amiguito, la amiguita le puso allí como director y directora y al final terminando siendo los más déspotas, como en el caso de la escuela de Busiri, que los directivos así a veces son los que más abusan del docente. También en ese sentido... recordemos también el tema de que hay que ordenar el sistema educativo. En el caso de los compañeros que usted dice que, bueno, por el tema de la transformación curricular se quedaron sin hora, el Estado no provió de que cómo se iba a hacer con esos compañeros, qué solución se le iba a dar, por ejemplo, si se le podía capacitar para que pudieran dar otras materias, que hubiese sido una alternativa si el Estado le podía pagar inclusive la carrera para que ellos se pudieran pues ir por otra asignatura que fuera de estas asignaturas afines a las que los compañeros tienen. Así que, y hay colegios donde se han extralimitado que saben que esas materias, a nosotros nos extrañó, por ejemplo, nosotros sabemos que en el área de Panamá Este hay mínimamente, tenemos conocimiento de dos compañeros que son de artes industriales y que definitivamente no están dando esas materias, sino que están asignados a temas administrativos, pero sale en el concurso, sale una vacante para casualmente para artes industriales. Entonces, no entendemos esta situación, definitivamente que algo sucedió allí, como que no hay una fiscalización de las vacantes, y esto definitivamente esos compañeros que debieron ser asignados a esa vacante, uno de ellos por lo menos, no pudo ser un reubicado porque tiraron la vacante a concurso. Y así, sabemos que a nivel nacional también hay diferentes vacantes de ese tipo, sin embargo, muchas veces hay falta como esa conexión, ese apoyo, porque este es un tema que lleva sobre todo los supervisores, esa disposición de ayudar a los compañeros a que encuentre su vacante y sobre todo en el área que más les conviene, que son las áreas donde ellos residen. Entonces parecía que hubiera también algún tipo de maldad en ese sentido de no querer ayudar a los compañeros para que ellos pues puedan acercarse a sus casas, se les dé un traslado o se les dé una reubicación, ya que en los colegios donde están nombrados esas vacantes desaparecieron. Así que sobre todo eso, compañera, el tema de sí consideramos que es importante el tema de la auditoría de personal, porque ayudaría mucho también en saber
qué personal se necesita, qué personal no se necesita, y esto se puedan hacer pues los ajustes, porque también si nosotros hablamos del tema de transparencia, también tenemos que ser consecuentes con eso y utilizar de manera correcta los recursos que nos da el Estado. A estos casos se suman los movimientos ilegales que sí se dan, se siguen dando, y que en una auditoría de personal esto se pudiera evidenciar. Y también el tema, profesor Henry, de docentes que están, a ver, están en otro puesto, creo que usted se refirió a eso, están como inspectores, o están ejerciendo otra figura. Ya incluso hasta cumplieron su tiempo de años de servicio y permanecen o han estado por mucho tiempo, que son situaciones que no pueden permanecer de manera indefinida. En el Ministerio de Educación, aparte de la discrecionalidad, está el tema de la temporalidad, y es que se hacen resoluciones, estará en esta vacante temporalmente, pero nunca se define cuánto es ese temporalmente. Y hay personas que han estado en estos puestos por 10, 15 años, 20 años. Esta situación tiene que ordenarse, no para perjudicar al docente si tiene una situación de salud y se le sacó como docente del centro educativo, hay una justificación, se llevó un proceso por el tema de salud y seguridad ocupacional, por tema de enfermedad, y se le ubica en un espacio para que ocupe un puesto administrativo o realice una función administrativa de manera temporal. Esa temporalidad debió haberse definido de un año o dos años y ubicarle, hacerle una ubicación en un puesto de docente. Todas estas situaciones están así a la deriva y están a nivel nacional. Entonces esto afecta al sistema educativo porque se convierte en un obstáculo en el tema del manejo del personal docente. Entonces, profesor Henry, bueno, esto hay una resolución que salió, nada más la voy a mencionar porque no vamos a tener tiempo de poderla compartir. Hay una resolución que salió en el, creo que si no me equivoco, en el mes de agosto o septiembre, de la CIDH, de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca de la protección de los derechos fundamentales del personal de salud en la emergencia sanitaria. Yo lo traigo a colación, profesor Henry, porque hace unos días el ministro de Salud salió declarando que si los docentes del Hospital Santo Tomás esto no trabajaban, no le iba a pagar. Entonces, fíjese que es contradictorio con esta resolución donde señala que el Estado debe dictar de manera inmediata y urgente, con la debida diligencia, las medidas adecuadas para proteger los derechos de la vida, la salud e integridad de las personas. Además de eso, la protección adecuada de los trabajos, de los salarios y los derechos de carácter sindical. Y aquí a esos docentes, a esos médicos, así como lo hacen con nosotros en el Ministerio de Educación, ubicaron o justificaron lo que es vigencias expiradas. ¿Qué es eso de vigencias expiradas? O sea, el salario es un derecho, pero para no pagártelo lo colocan en una vigencia expirada. Cuando haya partida se te pagará, pero si es que las personas, los trabajadores están allí cumpliendo con su deber. Entonces, solo lo traigo a colación por eso, profesor Henry, porque como estamos viendo el tema laboral, quiero hacer la comparación, porque así como sucede en el sector salud, acá en el sector educativo eso es constante, las deudas que hay con el sector educativo, con los profesionales de educación, a pesar de que se cumple con el trabajo. Entonces, esto ya para el próximo programa vamos a tratar de leer, es bastante interesante, es una resolución extensa, pero hay un resumen de prácticamente de 7-8 puntos que esto pues deja claro la responsabilidad del Estado hacia estos trabajadores de la salud. Así que solo era para hacer ese comentario, profesor Henry, con el compromiso de que podamos verlo entonces, podamos profundizarlo en el próximo programa. Y, profesor Henry, pues reiterar lo que en estos momentos está pasando en el país, el tema de las reformas electorales, que esto preocupa mucho porque se quieren, hoy mismo, esta noche, quieren pues hacer la aprobación en ese segundo debate. Hay una serie de situaciones, bueno, los magistrados después de que tenían una posición, ahora cambiaron rápidamente de posición, presentaron una propuesta
la propuesta de lo que es la figura del don't, creo, que es así como se pronuncia, y esto, donde favorece a los partidos políticos. Y aquí el tema de lo que se ha planteado es que hay que democratizar más la participación política, hay que ver el tema de las libres postulaciones y cómo se abre ese espacio de oportunidades y que no siga siendo un control de los partidos políticos este tema electoral. Porque entonces no estamos hablando de democracia si solamente un sector pues está controlando esto. El tema de la paridad sigue siendo pues parte de la discusión, se quiere eliminar totalmente, esa fue la posición de la mayor, bueno, de quienes en estos momentos dominan pues en la asamblea, de eliminar totalmente pues este tema de la paridad cuando es una deuda de más de 20, 30 años, o sea, más allá de la, desde la década del 40 prácticamente, y se han venido dando propuestas, pero al final no son introducidas, no son aprobadas, y esto por supuesto que tampoco abona a lo que es esa democratización pues de lo que es la participación electoral. El fuero electoral, que sí es sí ellos necesitan un fuero electoral, pero a quienes representamos a un sector de trabajadores y que somos perseguidos por los distintos gobiernos, nosotros no necesitamos ningún tipo de fuero. Fíjese qué incongruencia, ¿no? A nosotros, que nos juzguen, que nos persigan, que nos interpongan cualquier, que se utilice el Ministerio Público para interponer, hacer ver algunas acciones de tipo penalizar la denuncia de la corrupción, y entonces a los diputados, que sí tienen una serie de situaciones comprometidas en las que ellos están involucrados, entonces para ellos sí tiene que valer el fuero electoral. Entonces, eso no es más que una camisa de protección para seguir haciendo lo que siguen haciendo y que se burlan del pueblo. Entonces, quería rápidamente también comentar esto, profesor Henry, porque es lo que está en la palestra en estos momentos y no nos ha de extrañar que se queden hoy, pues toda la noche hasta la madrugada, como ha ocurrido en otro momento, para al final, mientras nosotros dormimos, pues ellos aprueban a tambor batiente todos estos cambios, ¿no? Buscan favorecer a los que hasta ahora pues quieren mantener el control en lo que es la Asamblea Nacional. Correcto, profesora, y lo cierto es que todos somos responsables del país que tenemos, con mucho o con menor cantidad, pero somos responsables. Y como ciudadanos responsables, los que le pedimos pues empaparse en el tema, porque definitivamente todo esto que usted ha dicho, algunos lo toman a la ligera, no estudian, no se empapan de eso, no lo conocen a profundidad, y por eso es que aquí los políticos hacen y deshacen con nuestro país, con nuestros impuestos, y se hacen pues las leyes a su medida, y definitivamente que lo que sí debemos advertir es que si esta clase política no reflexiona y no cambia de actitud en algún momento, tarde o temprano, pues el pueblo reaccionará y habrá una implosión social, que es lo delicado y que no le conviene a ninguno. Así que, en ese sentido, pues reflexionemos, analicemos, estemos pendientes de lo que sucede, sobre todo en este tema electoral, y estar pendiente para cualquier llamado que hagamos en relación al tema. Así que, profesora, no sé, de esta manera. Ajá, si tiene algo más. Urge una constituyente, profesor Henry, que siempre es un planteamiento que venimos haciendo en cada programa. Urge una constituyente y tenemos que como pueblo llevar la decisión hacia allá. Por eso es que los partidos políticos le temen a la constituyente, no paralela, esa es la que quieren que se aplique, sino una constituyente donde el pueblo es quien pueda decidir y no sigan decidiendo ellos. Así que pendiente y alerta esta, porque va a ser una decisión que vamos a tener que concretar en un momento muy próximo. Sí, esperemos que, bueno, se hagan los llamados próximamente para esto de la constituyente originaria, que es la que siempre pues la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá hemos activado y hemos apoyado. Hemos sido activistas de esta propuesta y continuamos pues creyendo que definitivamente no es la panacea ni es la que va a resolver todo, pero es un paso importante en ese camino. Así que agradecemos a todos los compañeros y compañeras que han estado con nosotros, a todos los que nos verán en las diferentes redes sociales de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá.
Recordemos que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Hasta la próxima. Saludos, compañeros.